Caballos en libertad. Todo lo que necesitas saber. Ver caballos en libertad por primera vez puede ser una decepción para muchos. Es probable que te imagines a estos majestuosos animales galopando libremente en llanuras interminables, con crines ondeando en el viento, pero la realidad es mucho más cruda. En la naturaleza, la vida de un caballo salvaje está llena de desafíos, desde la lucha por comida y agua hasta el enfrentamiento con depredadores. Si bien la imagen romántica de caballos corriendo sin rumbo es atractiva, hay mucho más detrás de esa escena que la simple belleza. La libertad viene con un costo, y para los caballos puede ser brutal. La estructura social de los caballos en libertad. Los caballos salvajes no son criaturas solitarias. De hecho, son extremadamente sociales y dependen de su manada para sobrevivir. Las manadas están formadas por un semental que lidera el grupo, varias yeguas y sus crías. El semental no solo protege al grupo de los depredadores, sino que también se asegura de que sus miembros se mantengan unidos y en movimiento hacia pastos y agua frescos. El liderazgo de una manada no es necesariamente dictatorial, sino que está basado en la confianza y la protección. El semental rara vez lidera en la búsqueda de comida o agua. Esa responsabilidad recae en las yeguas mayores, que conocen mejor el terreno y los recursos disponibles. Mientras que el semental se encarga de la seguridad, las yeguas se aseguran de que la manada tenga lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, la vida en una manada no es completamente armoniosa. Los sementales jóvenes, al alcanzar la madurez, suelen ser expulsados del grupo por el semental dominante, obligándolos a vagar solos o unirse a otros machos jóvenes en lo que se conoce como manadas de solteros. Estos caballos pasan su tiempo preparándose para algún día retar a un semental por su posición o crear su propio grupo. El duro equilibrio entre libertad y supervivencia. A menudo se piensa que los caballos en libertad disfrutan de una vida sin restricciones. Sin embargo, su supervivencia es todo menos garantizada. Los recursos, como el agua y el pasto, son limitados, y en épocas de sequía o inviernos duros, encontrar suficiente alimento puede ser una lucha diaria. Los caballos salvajes suelen cubrir grandes distancias en busca de pastos frescos, y no siempre tienen éxito. Los depredadores, como lobos o pumas, también son una amenaza constante, especialmente para los potros y los caballos más viejos o enfermos. Para un caballo salvaje, la vida es una constante carrera contra el tiempo y las condiciones del entorno. En algunos lugares, las manadas también deben lidiar con la competencia de otros animales herbívoros, como ciervos o ganado doméstico, lo que reduce aún más la disponibilidad de recursos. Las decisiones que toman las yeguas líderes y los sementales pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para la manada. Esto plantea la incómoda verdad de que la libertad de los caballos en la naturaleza no es tan idílica como podría parecer. El impacto de los seres humanos en los caballos salvajes. Uno de los mayores desafíos para los caballos salvajes no proviene de la naturaleza, sino de los humanos. A lo largo de la historia, los humanos han invadido y alterado los hábitats naturales de los caballos. En muchos lugares, las tierras donde los caballos solían deambular libremente han sido utilizadas para la agricultura, la ganadería o el desarrollo urbano. Esto ha reducido drásticamente los espacios donde pueden vivir y sobrevivir. Además, en algunos países, los caballos salvajes son considerados una plaga, ya que compiten con el ganado por los pastos y el agua. Como resultado, las autoridades a veces recurren a capturas masivas, donde se atrapan y reubican a los caballos, o incluso los sacrifican. Este tipo de intervenciones no solo son traumáticas para los animales, sino que también rompen las estructuras sociales de las manadas, lo que puede tener efectos devastadores a largo plazo. En contraste, algunos grupos defienden a los caballos salvajes
promoviendo la preservación de sus hábitats y la protección de sus derechos como parte del ecosistema. Sin embargo, la realidad es que la coexistencia entre caballos salvajes y humanos es una batalla constante, adaptaciones y resistencia de los caballos en libertad. A pesar de todos estos desafíos, los caballos han demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse a condiciones extremas. Desde las montañas desérticas hasta las llanuras ventosas, los caballos salvajes han aprendido a sobrevivir en algunos de los entornos más difíciles del planeta. Uno de los factores clave que les permite prosperar es su increíble resistencia física. Un caballo salvaje puede recorrer hasta 30 kilómetros en un solo día en busca de alimento y agua. Su capacidad para moverse en grandes grupos también les ayuda a evitar depredadores y encontrar recursos más rápidamente. Además, su dieta es sumamente flexible. Los caballos en libertad pueden alimentarse de una amplia variedad de pastos, hierbas y arbustos. Incluso pueden sobrevivir en áreas donde el alimento es escaso, adaptando su metabolismo para extraer el máximo valor nutricional de lo que consumen. El rol del instinto en la vida de los caballos en libertad. Gran parte de la vida de un caballo salvaje está impulsada por el instinto. A diferencia de los caballos domesticados, que dependen en gran medida de los humanos para satisfacer sus necesidades básicas, los caballos salvajes siguen sus instintos ancestrales para sobrevivir. Uno de los instintos más poderosos es el de huida. Ante cualquier amenaza, ya sea un depredador o una tormenta repentina, los caballos salvajes tienden a huir en lugar de luchar. Esta reacción rápida es una de las razones por las que han sobrevivido durante miles de años en la naturaleza. Otro aspecto clave de su comportamiento es la migración estacional. Muchas manadas de caballos salvajes se mueven de una región a otra en busca de pastos frescos, siguiendo un ciclo que ha sido transmitido de generación en generación. Este patrón migratorio es esencial para su supervivencia, especialmente en áreas donde los recursos son limitados en ciertas estaciones del año. La importancia del agua para los caballos en libertad. El agua es uno de los recursos más críticos para los caballos en libertad. Un caballo salvaje puede sobrevivir varios días sin comida, pero solo unos pocos sin agua. En regiones áridas, las manadas deben planificar sus movimientos en función de las fuentes de agua disponibles. A menudo, las yeguas líderes guían a la manada hacia ríos, lagos o pozos que conocen bien, asegurándose de que todos puedan beber. Sin embargo, en tiempos de sequía, estas fuentes pueden secarse, lo que obliga a los caballos a recorrer distancias aún mayores en busca de agua. En algunos casos, los caballos más débiles o enfermos no logran sobrevivir a estos periodos de escasez, y las manadas pueden reducirse drásticamente en número. El agua no solo es esencial para la hidratación, sino que también juega un papel importante en el comportamiento social de los caballos. Las reuniones. En torno a un lago o río, son momentos clave para la interacción entre diferentes manadas, donde los sementales a menudo se enfrentan por el control de las hembras o por el acceso a los recursos. Protección y conservación de los caballos en libertad. A medida que las poblaciones de caballos salvajes disminuyen en muchas partes del mundo, los esfuerzos de conservación se han vuelto más importantes que nunca. Algunos países han creado reservas y parques nacionales donde los caballos pueden vivir sin la amenaza de la captura o la caza. Estas áreas protegidas ofrecen a los caballos salvajes un refugio donde pueden seguir sus comportamientos naturales sin interferencias humanas. Sin embargo, la creación de estas áreas no siempre es fácil. A menudo, los agricultores y ganaderos locales ven a los caballos salvajes como competidores por los recursos, lo que genera conflictos. En muchos casos, los programas de conservación deben encontrar un equilibrio entre proteger a los caballos y asegurar que las comunidades humanas locales también puedan prosperar. Además,
Algunos programas de conservación incluyen la captura y reubicación de caballos en áreas más adecuadas para su supervivencia. Aunque este proceso puede ser estresante para los animales, a largo plazo puede salvar sus vidas al alejarlos de áreas donde los recursos son insuficientes. El futuro de los caballos en libertad. El futuro de los caballos salvajes es incierto. Con la expansión de la actividad humana y el cambio climático, los hábitats de estos animales están bajo una presión creciente. Sin embargo, su capacidad de adaptación y su increíble resistencia les dan una ventaja en la lucha por la supervivencia. Los esfuerzos de conservación y la educación pública juegan un papel crucial en la protección de estos magníficos animales. A medida que más personas se vuelven conscientes de los desafíos que enfrentan los caballos en libertad, hay esperanza de que podamos encontrar formas de coexistir y asegurar su supervivencia a largo plazo. La imagen de un caballo corriendo libremente puede ser bella, pero detrás de esa visión hay una historia de lucha, adaptación y resistencia. Los caballos en libertad no viven en un paraíso sin preocupaciones, pero su espíritu indomable y su capacidad para enfrentar adversidades son testimonio de su verdadero poder.